Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que el Minecraft Pocket Edition con, pues básicamente sin error. Porque mucha gente me está diciendo, incluso es lo que más he visto en los comentarios, chicos, últimamente, de que a la hora de instalar su Minecraft Pocket Edition les aparece error, básicamente, que no puede instalarlo. Cuando van a instalar el APK, no es de que ya la tengan instalado y que les aparezca la pantalla negro. Ya saben que la solución, y eso les dejaré en la descripción si es el caso que te aparece la pantalla negro cuando inicias tu Minecraft P. Así que pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo esta solución para los que a la hora de instalar el APK pues básicamente no la pueden instalar, o básicamente que les aparezca un error a analizar el paquete y todo eso. Básicamente, chicos, el problema es de que ustedes, y pues como les digo, chicos, esta es la solución en sí. Ustedes están instalando una APK para dispositivos muy nuevos y pues es por eso de que no se puede instalar. Así que por eso, chicos, solamente les quiero comentar eso para que pues vayan a la descripción de este video, vayan y se la descarguen, básicamente para que se les solucione. Solamente van, se la descargan, ya que se la descarguen solamente les va a descargar la APK, y esa APK la instalan como una APK normal de Minecraft y ya les va a funcionar. Así que bueno, chicos, no olviden dejar su like para seguir trayendo pues básicamente más soluciones y todas las cositas de Minecraft Pocket Edition. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos contenidos sobre Minecraft P. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.